nada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a Dios que nos permitió, estar aquí hoy luchando y batallando contra este grandioso equipo, que se podría decir que es el mejor equipo del país en cuanto a jugadores, ya que tienen todos los jugadores en la Liga Nacional. Es una institución más que solamente baloncesto y para mí algo maravilloso venir a jugar contra ellos en esta cancha, y Dios quiso que ganáramos y gracias a Dios siempre le doy gracias a este testimonio y salimos airosos. Abraham, ¿alguna presión por estar jugando acá en la cancha del Mauricio Báez? Te voy a ser sincero, yo estaba en la UA cogiendo una clase y yo estaba tan nervioso que yo tuve que decirle: profesor, yo me tengo que ir de aquí porque no aguanto. Me fui para mi casa al baño, desde la UA para después venir para acá porque no podía venir directo. Una presión increíble, pero tú sabes que como entrenador no podía dejársela saber a ellos. Entonces vine positivo, le dije: olvídense de que esto es su casa, jueguen basquetbol, diviértanse y vamos a atacar, que es lo que sabemos hacer. ¿Cuál fue la estrategia en sentido general del conjunto del Millón? Bueno, no sé si tú te fijas, ellos tienen refuerzo alto. Son refuerzos que en verdad hay que jugarle bien físico para poder ganarles. Y el mismo Geraldo Suero, un jugador que está por encima de la liga en cuanto a tamaño, en su posición. Entonces lo que dijimos, no lo debemos respirar. Vamos a correr desde que cojamos la bola, vamos a atacar, vamos a tocar sin descanso, porque si la calmamos en el juego físico nos van a ganar. Y así se, y eso dio los resultados en el tiempo extra. Contaste con los jugadores, con jugadores como Alvin Abreu y Crisóstomo, quienes estuvieron respondiendo a la hora buena. Háblanos de esos jugadores y de lo que mandaste o le planteaste a ellos que tenían que hacer en cancha. Te voy a ser sincero, en la jugada que estábamos de 4 puntos, yo le dije: no la tire, Alvin, y la tiró y la metió. Pero eso es parte del juego y gracias a Dios se hizo así. El propósito de él, solamente él lo sabe, pero él se deja utilizar, él me utiliza a mí a través de eso, pero y con los jugadores, ¿qué más que yo le pido? Que ya que son ellos los que utilizan la bola en la cancha, y así se dio bien. 2-2, el récord del conjunto del Millón. Le has quitado el invicto a dos equipos, los dos favoritos para ganar el torneo, para enfrentarse en la final. ¿Qué se siente ser ese dirigente que a temprana edad ha hecho ese logro tan importante? No, se siente en verdad, no puedo evitar, tengo una gana de reírme, de brincar como estaba en el juego, que en una tanda me metía, empujé a un jugador, pero tú sabes que esto es profesional. Tengo a Ones siempre mirándome en una esquina que me dice: oye, el único loco soy yo, no te aloques. Y es algo maravilloso, algo que en verdad no puedo contenerme, esa alegría. Y el Señor me ha dado esa bendición de ganarle a esos dos grandes equipos. Y espero que continúe esa racha. Bueno, Abraham, felicidades por la victoria y la verdad que muy merecida. Y gracias por estar con nosotros y felicidades y buena suerte el resto de la temporada. No, gracias a Dios primero y gracias a ustedes por esa payolita gratis que me están dando. Muchas gracias.